cafetero, barre de oro, su compresión, y hay que colocar ahora el de compresión. Oíme. Marca. Tengo un dedo gordo. Siempre se lava arriba. De esta posición, ¿no? La marca está abajo. Esta posición es la correcta. Está colocado. Tenemos los tres anillos. Primero de compresión, su compresión alrededor, y por último el aceite. El bulón, colocación del bulón. Es lo que sujeta con la biela. Coloca el empaque. Parte o poco de la en momento del encendido tenga un procesamiento lubricado. Por fuera. No es media, pero. Los anillos, ¿verdad?, tienen que repartirse siempre sobre el bulón. No podemos poner la ranura de los anillos sobre la falda, porque el pistón es donde está recuesta cuando hace la admisión y cuando hace la compresión. Entonces el pistón siempre está bailando en este sentido, cuando él está subiendo y bajando. Entonces los anillos tienen que quedar siempre en posición al bulón, que es donde no se recuesta el pistón sobre el cilindro. Si se colocan las ranuras sobre la falda, entonces vamos a tener una rayadura en el cilindro. Ahí está mal colocado, mal repartido. Tienen que estar repartidos siempre al lado del bulón, la ranura al bulón, aquí de manera correcta. Y vamos a repartirlo en 180, cada ranura opuesta, ya una de este extremo y la otra de este extremo, para buscar una buena hermeticidad y una mejor compresión. Aquí tenemos el primero. El segundo está en otro lado. Estamos. El cilindro va con aceite, una partícula de aceite, ¿verdad?, para que tengamos un mayor recorrido al momento del encendido.
cosa. Lo que pasa con esto, ellos todavía están abiertos. Dale. ¿Qué pasó? En el carro. Mira, más angosto el empuje.